jefes, oficiales, familia que nos acompañan. Es satisfactorio recibirlos al 98 Batallón después de haber participado durante 3 meses en operaciones en la ciudad de Mazatlán y de acá en toda el área de la tercera región militar. Quiero darles la bienvenida, decirles que estoy muy complacido con los resultados que obtuvieron por allá. Dar la bienvenida también al coronel Torres, comandante del batallón. Lo estoy conociendo hasta ahora, después de 3 meses que anduvo de vacaciones allá en Sinaloa. Entonces, creo que hicieron un buen papel. Ahorita el único problema que tenemos es que no llegaron todos aquí, se quedaron a 65 kilómetros de llegar sin novedad. Son cuestiones que pasan, ¿verdad? Pues, todo el mundo nos queremos ir francos. Hablando de la franquicia, de acuerdo a los días que le tocan, no sé cuánto les toca, ya saben cuántos días le tocan de franquicia. ¿Lo saben? ¿No saben cuántos días les toca de franquicia? Bueno, se van a ir francos sábado y domingo y el lunes nos vemos aquí. Los que no saben. Bueno, de acuerdo a los días que me tocan, son 6 días, ¿no? Por ahí, por los 3 meses. Y luego son 2 días más. Por el día de Semana Santa, 1 día más por el día del ejército, 1 día más por el día 21 de marzo. ¿Cuántos llevamos hasta ahí? No saben ni contar, pues. Bueno, en total son 13 días. 13 días son casi unas vacaciones. Y luego dicen que de acuerdo al estado de ánimo del comandante de la zona les puede dar más o menos. Entonces, de acuerdo a los buenos resultados, nos vamos a dar 2 días más. Nos van a ir 15 días de vacaciones, bueno, de franquicia. Quiero que la disfruten, que pasen bien con su familia, que no se vayan a meter en problemas, porque luego es lo que más nos preocupa. Entonces, que disfruten de ese tiempo. Ahorita vamos a tratar de que la segunda sea rápida para que traigan su equipo y todo, y a partir de mañana puedan estar libres. Lo único malo que el regreso es un domingo. Nomás vamos a pasar listo el domingo, arreglar sus cosas para que el lunes empiecen otra vez a trabajar. Bienvenidos y qué bueno que llegaron todos. Eso es lo más importante. Un honor estar en este lugar con las familias y soldados del 98 Batallón de Infantería. Después de haber participado en operaciones para reducir la violencia del país, tarea que con mucho orgullo realizamos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas. Hoy, esas instalaciones son testigos de que el personal militar de esta unidad han cumplido una vez más con las tareas que el mando supremo y el alto mando han ordenado en beneficio de nuestra población. La empatía, el calor humano que se siente, nos genera gran emoción que permanecerá en el historial de esta unidad. En lo colectivo y en lo individual, es de resaltar que estas actividades no se hubieran llevado a cabo sin el apoyo de las esposas, hijos y padres, ya que es algo significativamente valioso y que cada soldado atesora fervientemente. Igualmente, el cariño y respaldo que a lo largo del tiempo nos ha dispensado el pueblo del que provenimos, nos ha ayudado a desarrollar nuestras actividades. Los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tenemos muy arraigados los más altos conceptos de honor, lealtad y patriotismo. Es por eso que para salvaguardar el patrimonio de los mexicanos es indispensable que cada hombre tenga temple y fe inquebrantable para asumir las tareas que demanda nuestro país. En este momento reconocemos la disciplina que cada elemento demostró durante el desarrollo de las operaciones en el estado de Sinaloa. Todos ustedes tengan la seguridad que sus esfuerzos contribuyen al desarrollo de la nación. Los que portamos el uniforme nos corresponde continuar con la mística de la obediencia para dar cumplimiento a las misiones
que ha ordenado la superioridad. La comandancia de la unidad los invita a que continúen con la energía que caracteriza a cada soldado de este instituto armado, ya que es aquí donde hemos nacido y que representa nuestros vértices de nobles anhelos de bienestar. La convivencia que este día tenemos es muestra evidente del apoyo que recibimos de nuestros familiares, son muestras de lealtad y absoluta con nosotros y a nuestra institución. Son también muestras de respeto a la sociedad misma. A todos los que hoy se reincorporaron de las operaciones, sean bienvenidos, disfruten en sus hogares, al lado de sus familias, la satisfacción del deber cumplido. Muchas gracias.